Muy buenas tardes, comunidad metalúrgica. Vamos a dar continuidad a nuestro curso de metalurgia extractiva. Ya hemos visto hasta el momento una introducción general, hemos hablado sobre la metalurgia de los metales más importantes, de los cuales se produce más de 1 millón de toneladas al año. Y hemos visto los principios termodinámicos y cinéticos, la fisicoquímica. También planteamos los balances de masa que estudiamos tanto en un ejercicio pirometalúrgico como un ejercicio hidrometalúrgico. Muy bien, a continuación vamos a enfocarnos en los procesos metalúrgicos. Vamos a hacer los aspectos generales sobre la hidrometalurgia y después haremos los procesos pirometalúrgicos. Estudiaremos a ambos con un poco de detalle. Y finalmente daremos una mirada muy general a los aspectos electrometalúrgicos y biohidrometalúrgicos. Ese es más o menos el concepto que tenemos del curso. Y entonces para poder seguir adelante, vamos a continuar con los procesos hidrometalúrgicos. Bien, cuando hablamos de hidrometalurgia, entonces estamos hablando de aquellos procesos en los cuales vamos a hacer la extracción del metal. Tenemos un concentrado y vamos a hacer la extracción del metal utilizando un medio acuoso. Es un proceso de baja energía donde nuestro concentrado está en estado sólido, lo vamos a llevar a estar en contacto con un solvente líquido y vamos a hacer un proceso de extracción que nos va a permitir trabajar directamente con el concentrado y obtener un producto. Básicamente, los procesos hidrometalúrgicos tienen dos. Se pueden clasificar en dos fundamentalmente: los procesos de lixiviación o disolución y los procesos de precipitación. Eso es más o menos lo que vamos a mirar en la clase de hoy. Desde el punto de vista histórico, pues la hidrometalurgia es un proceso relativamente reciente comparado con los procesos pirometalúrgicos. Los procesos pirometalúrgicos se desarrollaron desde el inicio de la historia del hombre, cuando descubrió el fuego, pero los procesos hidrometalúrgicos tienen un desarrollo, digamos, desde el punto de vista científico más reciente. Aunque desde ahí no hay evidencias de los aspectos hidrometalúrgicos, incluso desde los chinos, cuando trabajaban y hacían transformaciones de los elementos que tenían a su disposición. Tenemos también alguna evidencia de la lixiviación dentro de, pues, a lo largo de las diferentes épocas de la historia, porque el hombre pudo descubrir, pudo mirar, pudo encontrar que existía la posibilidad de disolución cuando las aguas naturales se ponían en contacto con cierto tipo de rocas. Entonces, de alguna manera era posible, se podía contar con ese material. Quizás el elemento más antiguo que se ha trabajado desde el punto de vista hidrometalúrgico es el cobre, y ahí tenemos algunas evidencias desde la Edad Media cuando se trabajaban con el tema. Dentro de los procesos de trabajo del oro y búsqueda de alternativas de recuperar oro, recuerden que el oro siempre ha sido un metal de interés por parte de las diferentes civilizaciones. Pues bien, en los procesos de búsqueda y tratando de buscar y recuperar oro, aparecieron los procesos utilizando agua regia, y el agua regia lo que hacía era que disolvía el oro. Recordemos que el agua regia es una relación, una mezcla de ácidos, de ácido clorhídrico anhídrico en relación 3 a 1, y es un producto que disuelve muy bien el oro. Desde la antigüedad se conoce y se puede utilizar básicamente por las culturas antiguas para obtener oros muy puros y que se pudiesen utilizar en ciertos ornamentos y en ciertas aplicaciones donde se requiere mucha pureza. Es un reactivo muy interesante, pues obviamente bastante costoso. Bien. Dentro de los productos, las sales en general, la potasa, la halita, es posible realizar procesos de disolución, y esos procesos se entienden y se conocen como procesos hidrometalúrgicos. Y bien, desde el punto de vista científico, podemos decir que el primer proceso que está documentado y que tiene digamos, un seguimiento con un método científico es el proceso de cianuración, desarrollado en la segunda mitad del siglo XIX, y donde se encontraron una serie, pues, se pudieron desarrollar una serie de digamos, fundamentos
físico-químicos para entender fundamentalmente ese proceso. Es el proceso de obtención de oro por disolución en cianuro. Es un proceso desarrollado en Estados Unidos y que hoy en día pues, es básicamente que se utiliza. Pero es un proceso que ya teníamos claridad al respecto. Cuando vimos la metalurgia del aluminio, vimos que ese proceso de pasar de bauxita a alúmina lo llamamos un proceso Bayer. Ese proceso Bayer es un proceso fundamentalmente de lixiviación alcalina a alta presión y que depende de los diferentes minerales que tenga el aluminio, que pueden ser gipsita o hemita o diasporo, pero básicamente ese es un proceso hidrometalúrgico que tiene todas las fases y que se pueden desarrollar. Es el que conocemos como proceso Bayer, también desarrollado en la segunda mitad del siglo XIX. Bien. Vamos a centrarnos ya específicamente, después de esta mirada histórica, vamos a centrarnos específicamente en los procesos hidrometalúrgicos. Los procesos hidrometalúrgicos son procesos que se desarrollan y que involucran reacciones químicas que se realizan a baja temperatura, en algunos casos, como en el caso del proceso Bayer, a una temperatura relativamente alta, pero nunca más de 250-300 grados centígrados. Digamos que ese es el orden de magnitud en el que nos vamos a mover, por lo tanto no vamos a tener procesos a alta temperatura, procesos de baja temperatura. Y básicamente entonces lo que hacemos es que podemos dejar la presión constante como variable termodinámica o en algunos casos moverla, pero como en el caso del aluminio también, que se puede aumentar la presión, hacer una lixiviación a presión, pero en general es un proceso que se realiza de manera isobárica, no hay que estar cambiando la presión. Sin embargo, la presión no es un problema ni una característica especial de los procesos de hidrometalúrgicos. Bien, desde el punto de vista cinético, este es un proceso, es una reacción heterogénea, como lo veíamos en la clase de cinética, es una reacción fundamentalmente que se realiza entre un sólido y un líquido, y cuando hacemos los procesos de recuperación, en algunos casos, como en el caso de precipitación, se pueden hacer en la extracción por solventes, y aquí se trabajan con dos fases líquidas inmisibles, y entonces ahí también tenemos un proceso, digamos, heterogéneo en el tema. No es muy normal tener la reacción en fase gaseosa, pero también puede considerarse en algunos casos, y básicamente lo que se tiene es ahí un proceso de interacción entre líquido y gas. Eso puede también hacer, pasar cuando se hacen cuando se hace el proceso Bayer, la metalurgia del aluminio, que se aumenta la presión y entonces ahí hay una reacción líquido-gas que puede ser interesante considerar. Digamos que eso es una condición. Bien, pero en general nosotros vamos a trabajar con reacciones tipo sólido-líquido, donde lo que estamos haciendo es entender que hay un soluto que es el sólido, que es nuestro concentrado, fundamentalmente un producto que tiene interés metalúrgico, y un solvente, que pues un solvente universal que puede ser el agua, pero básicamente es un solvente polar que lo que hace es que va a interactuar con ese líquido, con ese sólido, perdón, y nos va a permitir extraer aquella parte que nos interesa fundamentalmente. Bien, entonces nosotros tenemos que estudiar los procesos hidrometalúrgicos desde dos perspectivas: la perspectiva del sólido y la perspectiva del líquido, la perspectiva del soluto o concentrado y la perspectiva del solvente, el agente que disuelve. Eso tenemos que mirar cuáles son las características que debe tener el soluto y cuáles son las características que deben tener el solvente, para que entre los dos exista una verdadera reacción y que esa reacción sea eficiente. Entonces vamos a empezar por el sólido, vamos a tratar de entender el sólido. Para entender el sólido, lo primero que tenemos que saber es que como vamos a atacar el mineral de interés, vamos a realizar una reacción química a su interior, vamos a cambiar la especie mineralógica. Es decir, si yo tengo, por decir algo, un sulfato de cobre como soluto, lo voy a transformar en un cobre, es decir, ahí voy a realizar una reacción química. Entonces quiero saber y necesito saber cuál es la estructura de los enlaces que gobiernan los sólidos. Entonces, bien sabemos que según el tipo de enlace yo puedo clasificar los sólidos. Entonces voy a hablar de enlaces covalentes, entonces tengo sólidos covalentes, tengo enlaces iónicos y tengo sólidos iónicos. Esos son los más importantes. Digamos desde el punto de vista teórico, yo voy a tener sólidos puros, sólidos que tienen esa característica de tener un enlace puro, lo cual no es exactamente lo más adecuado, lo más normal. Bien. Entonces, lo que tenemos en condiciones normales, lo que tenemos en la vida diaria, es que los minerales se presentan con enlaces
mezclados, con enlaces no, que no son puramente covalentes, sino tengo un enlace covalente iónico, o un enlace covalente metálico, o un enlace iónico metálico, algo como eso. Y eso es lo que tenemos que entender, que se presentan desviaciones en las características del enlace. Eso es lo primero. Y lo segundo, que también debe considerarse, es que los sólidos no son perfectamente cristalográficos ni cristalinos. Hay defectos de estructura, defectos puntuales, defectos lineales, que van a interactuar en las características fundamentales del material. Bien. De acuerdo, entonces, con los mirando la perspectiva de los sólidos, vamos a entender que en función de esa característica del sólido y del tamaño de la distribución electrónica, de la distribución cristalográfica y del tamaño de la partícula, pues vamos a tener una característica de disolución. Eso es lo que vamos a tener en cuenta. Y no solamente eso, sino que también tenemos que tener claro cuáles son las características atómicas, de distribución atómica que tiene la partícula, para saber cuál es la distribución electrónica que tiene y el último nivel de energía que tienen los átomos que están presentes en ese sólido que voy a disolver. Digamos que esos son los puntos importantes a los que hay que tener en cuenta. Un punto muy importante que hay que hacer énfasis es el correspondiente a los electrones en el último nivel de valencia, porque eso va a determinar las características y propiedades que van a tener los sólidos. Dentro de los distintos enlaces que se deben considerar en un sólido que voy a disolver, pues están los sólidos que tienen enlace metálico. Las características del enlace metálico es que el enlace no está completamente direccionado y más bien los electrones se están moviendo sin ocupar posiciones fijas. Entonces, cuando un sólido tiene enlaces covalentes, tiene unas propiedades muy particulares que hacen que yo los pueda distinguir, los pueda relacionar. Puedo hablar de productos que son sólidos realmente, excepto pues el mercurio, que no se caracterizan por tener una alta temperatura de fusión ni tampoco una baja, es decir, tienen una variedad interesante en términos de la temperatura de fusión, que varía notablemente. Lo que sí es importante es que la temperatura de gasificación, de volatilización, es bastante alta, y entonces hay una diferencia importante entre la temperatura de fusión y la temperatura de volatilización. Eso es una característica de los materiales que tienen enlaces metálicos. Tienen muy buenas conductividades térmicas y eléctricas, eso es una característica que los hacen, que con los cuales yo voy a aprovechar. Son brillantes en general, reflejan bien la luz, y además tienen un comportamiento elastoplástico, es decir, tienen un comportamiento que es entre dúctil, es dúctil, frágil dúctil, y adicionalmente se pueden malear, se pueden trabajar adecuadamente. Bien. Tienen una característica importante, es que son buenos conductores de calor. Eso es una característica que tienen los enlaces metálicos. Los enlaces iónicos, por el contrario, digamos que son aquellos enlaces que se realizan, que se obtienen cuando la diferencia de electronegatividad entre un elemento y el otro es importante. O sea, la diferencia de electronegatividad importante hace que se pueda considerar un enlace de tipo iónico. Estos enlaces son muy interesantes porque ellos se mantienen estables por fuerzas de tipo electrostático, son productos de carácter polar, y eso es muy importante. En el caso de el cloruro de sodio, es un caso típico de enlace covalente, de enlace iónico, perdón, que muestra una diferencia de tamaño importante entre los distintos iones y una diferencia en una electronegatividad clara. Bien, eso es un punto importante a tener en cuenta. ¿Qué pasa con un sólido iónico? Un sólido iónico es un sólido que tiene una característica, es duro, es rígido, es decir, él no tiene un comportamiento dúctil, es un comportamiento frágil. La temperatura de fusión es relativamente alta, son productos que funden a alta temperatura. Y no son muy buenos conductores ni del calor ni de la electricidad. Esas son características que tienen. Pero un aspecto fundamental para la hidrometalurgia es que los sólidos iónicos son solubles. Son solubles porque se disuelven fácilmente. Es decir, se disuelven ante la presencia de un solvente polar, suelen formarse, disolverse rápidamente y fácilmente. Entonces forman los iones y eso hace que ese sólido, ese electrolito se quede cargado fácilmente, y eso es un punto muy importante. Esta es una característica de un enlace iónico tal como se presenta en esta imagen. Lo que tenemos fundamentalmente es que tenemos un ion, un electrón, que un elemento que tiene un electrón en su último nivel de valencia o pocos electrones en su último nivel de valencia, y otro átomo que tiene muchos electrones en su último nivel de valencia. Entonces existe una correspondencia entre la tendencia a entregar electrones y la tendencia a recibir electrones. Por eso hablábamos de una diferencia importante en la electronegatividad. Esas son características de un enlace iónico.
Entonces, lo que se hace fundamentalmente es que se entregan los electrones y hace que el material llegue a una condición de estabilidad. Decíamos entonces que para que sea un enlace iónico tenemos una diferencia electronegativa grande y la separación en la tabla periódica. En cuanto a los enlaces covalentes, que es el otro tipo de enlace que nos interesan, considerarlos, es los metales que tienen una diferencia de electronegatividad relativamente poca. Entonces los electrones lo que se hacen es que se comparten, cuando se abre un enlace covalente se comparten los electrones y eso hace que sea un enlace claramente dirigido. El enlace es, digamos, de alguna manera muy fuerte, de alta energía, y los sólidos que tienen enlace covalente tienen una característica de que son sólidos en general, tienen unos puntos de fusión muy altos, puede pasar también con los de enlace iónico, a diferencia de los metálicos, y baja conductividad térmica y eléctrica, eso es muy importante. Normalmente no son brillantes, son opacos, es una característica, pero son rígidos, son muy rígidos, y además de eso, tiene una alta energía de enlace y por lo tanto no son solubles ante la presencia de solventes polares. Por lo tanto, para nosotros en procesos hidrometalúrgicos no van a ser muy importantes los enlaces covalentes. Los enlaces covalentes entonces se dan entre elementos que tienen diferencias, realmente pocas diferencias de electronegatividad. Pero en términos de mineralogía, de minerales, concentrados de minerales, no es normal tener enlaces puramente iónicos, puramente covalentes o puramente metálicos. Lo que tenemos fundamentalmente es una mezcla de enlaces que llamamos enlaces mixtos, y eso es muy típico y se encuentra muy bien en los diferentes en las especies mineralógicas que nosotros trabajamos en los procesos hidrometalúrgicos en general. Pues bien, ¿qué es común? Tener un enlace metálico iónico, por ejemplo. Eso lo tenemos en algunos sulfuros, como galena, esfalerita, calcopirita, que hacen que tenga características de unos y otros. Vamos a tener enlaces covalentes iónicos, que es lo que pasa, por ejemplo, con los carbonatos. Vamos a tener enlaces metálicos covalentes con algunos sulfuros, particularmente con la pirita. Es muy importante porque de alguna manera eso hace que yo tenga claro, pues direccione el proceso hidrometalúrgico de una u otra manera. Bueno, eso desde la perspectiva del enlace del sólido. Ahora vamos a mirar la perspectiva del líquido en general, del agente solvente, aquel que va a hacer el proceso de disolución. Bueno, el solvente universal y el más importante es el agua. Con el agua tenemos una característica muy importante, y es que el agua nos va a permitir, por sus características propias, hacer las veces de solvente universal. No todos los sólidos son solubles en agua, pero muchos de los solventes tienen una base acuosa, y eso es muy importante para trabajar. Entonces, empecemos por el agua. El agua, digamos que es el solvente universal, una sustancia está líquida. Lo que tenemos es una combinación de iones, de elementos como el hidrógeno y el oxígeno, y además en una condición estructural muy interesante que la hace que ya sea polar. Bien. Hay personas que hablan de las irregularidades del agua. Pues bien, el agua tiene una serie de irregularidades que la hacen que no la podamos considerar un líquido típico, sino un líquido con irregularidades, y eso es muy importante. Es una sustancia que usted puede encontrarla fácilmente en los tres estados de la materia a unas temperaturas relativamente cercanas. O sea, podemos tenerla en nuestra vida diaria en fase sólida, en fase líquida y en fase gaseosa sin que ello implique muchos problemas. La podemos encontrar en la vida diaria como sólida y eso hace que de alguna manera se regulen las temperaturas de la Tierra. La encontramos en fase líquida en nuestro día a día, de manera de lluvia, de ríos, de lagos, en el mar incluso, y también se encuentra en fase gaseosa en las nubes. Digamos que eso es una característica importante. Este es el diagrama de fases del agua. El diagrama de fases del agua se presenta de una manera típica. Aquí nos está mostrando las curvas de equilibrio cuando varío presión y temperatura y encuentro las líneas de equilibrio sólido-líquido, líquido-gas y sólido-gas. Es importante tener en cuenta que esta curva de equilibrio sólido-gas es una sólido-líquido, perdón, es una línea que tiene pendiente negativa. Y esto es únicamente en el agua. El agua es la única sustancia cuya línea de equilibrio sólido-líquido tiene pendiente negativa. Y eso se da fundamentalmente porque el agua sólida tiene menor densidad que el agua líquida.
Eso es una irregularidad, porque en general, en todas las otras sustancias, el sólido es más denso que el líquido y por lo tanto no pasa esto. No pasa esto, que significa que si yo a una determinada temperatura aumento la presión, paso de sólido a líquido. Eso es clave y fundamental para tener en cuenta. Esas son las características del agua como elemento. ¿Qué propiedades tiene el agua? Podemos hablar de propiedades físicas, propiedades químicas y propiedades eléctricas. Dentro de las propiedades físicas, pues ya sabemos que es un líquido en general, es una sustancia que no tiene olor ni tiene sabor. Además, dice, de alguna manera, el color pues no es una característica fundamental. Tiene una temperatura de fusión a una atmósfera de 0 grados centígrados, 273 Kelvin, y una temperatura de ebullición a una atmósfera de 100 grados centígrados. Es, digamos, una característica importante a tener en cuenta porque se puede modificar la presión para que cambie la temperatura de fusión y de ebullición. En estado sólido, cristaliza en el sistema hexagonal, pero bajo ciertas características de presión, fundamentalmente, cambia su estructura cristalográfica. Entonces, se puede, en algún momento, se puede, en esta zona, que es la zona sólida, se pueden identificar hasta seis estados diferentes de fase en función de la estructura cristalográfica que presenta. ¿Bien? Y digamos que la densidad, vamos a entenderla como un gramo centímetro cúbico a una temperatura de 4 grados centígrados. Digamos que ese es un valor estándar. Propiedades importantes del agua como sustancia es la capacidad calorífica. Es una capacidad calorífica altísima, es muy alta. Y eso es una característica muy importante porque me va a también servir como refrigerante. Entonces es un producto importante. Digamos, uno puede utilizar el agua para hacer tratamientos incluso de refrigeración sin que ella pase al estado gaseoso, y eso es un punto fundamental. Y los calores, el calor latente, tanto el de vaporización, el de fusión como el de vaporización, son relativamente altos, o sea, son bastante altos, podría decirse. Es decir, la cantidad de calor que es necesario entregarle al agua para que pase del estado sólido al estado líquido y la cantidad de calor que es necesario entregarle al agua para que pase al estado líquido, al estado gaseoso. Esos son los calores o el calor latente de fusión y calor latente de vaporización. Son valores bastante elevados y hacen pues que se hagan que el agua se diferencie de manera importante. Bien, digamos eso como propiedades físicas importantes. ¿Qué propiedades químicas tenemos como que llame la atención y que sea importante resaltar? Fundamentalmente es que el agua está presente, o sea, el agua está presente en toda en la naturaleza, en los diferentes procesos, de muchas sustancias, en la vida diaria, digamos que es un aspecto importante a tener en cuenta, y entonces es una sustancia que permite disolver una gran cantidad de sólidos en la naturaleza. Eso es un punto importante, entonces por eso entendemos que el agua la conocemos como el solvente universal o el disolvente universal, porque hay mucha la capacidad de disolución, la constante disolución es muy alta. Bien. Desde el punto de vista químico, el agua se considera una sustancia neutra, es decir, no tiene un pH básico ni un pH ácido, entonces eso hace que se pueda combinar rápidamente o fácilmente con muchas sustancias sin que ello se genere algunas reacciones complejas, algunas reacciones en particular, y adicionalmente que pueda catalizar o ayudar al desarrollo de cierto tipo de reacciones químicas. Desde el punto de vista estructural, o sea, la estructura cristalográfica del agua, entonces básicamente lo que entendemos y tenemos claro es que el agua es una molécula conformada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, pero no, ellos entre sí forman un ángulo, el hidrógeno y el oxígeno forman un ángulo que es aproximadamente 108 grados, y eso hace que el agua sea un solvente polar, es decir, está completamente polarizada y es importante tenerla en cuenta. ¿Bien? Entonces, si bien en su totalidad es neutra, un producto neutro, porque tiene dos cargas positivas y dos cargas negativas, sin embargo, la estructura misma del agua hace que sea polar en términos de que el ángulo que forman los hidrógenos y el oxígeno es claramente identificable, y eso pues entonces le da unas propiedades. Bien, el agua tiene una característica importante, es que permite la ionización. Entonces,
La condición hace que desde el punto de vista de equilibrio de fuerzas haya la posibilidad de que se armen estructuras. Entonces el agua es, digamos, un puente de amarre importante entre diferentes tipos de estructuras cristalográficas. Yo puedo hablar que los tetraedros de sílice y los octaedros de alumina en un aluminosilicato están amarradas por fuerzas de agua, por las condiciones de agua y en función de esa forma estructural que tiene. Permite la disociación electrolítica, es decir, cuando yo realizo una reacción química, en este caso que nos interesa hidrometalúrgica, entonces el agua es capaz de permitir una reacción anódica y una reacción catódica, es decir, una transferencia de electrones. Eso es muy importante porque de alguna manera facilita que los materiales que se den reacciones que de otra forma no se podrían hacer. Y eso pasa, por ejemplo, en la cianuración, que es muy importante. Bien, y desde el punto de vista también químico, estamos hablando existe una constante de equilibrio, la constante de equilibrio en el agua, es decir, lo que llamamos el producto iónico, que también es una característica importante en este material. Bien, el producto iónico del agua varía con la temperatura y se puede determinar en condiciones específicas. Bien. Digamos que son, digamos, características en términos de la disolución. El agua permite que si uno le modifique los pHs, entonces uno puede realizar disoluciones neutras si el agua no tiene ningún tipo de modificación, pero también lo puedo desarrollar disoluciones ácidas en soluciones acuosas ácidas o soluciones acuosas básicas, entonces va a tener pHs menores de 7 o mayores de 7 según sea la condición. Esta es, digamos, una escala de acidez y tenemos diferentes productos que varían en solución acuosa que permiten entonces trabajar a distintas condiciones de pH. Bien. Y otro punto importante, muy importante a la hora de considerar las condiciones de químicas del agua, en este caso eléctricas del agua, es lo que tenemos como constante dieléctrica. ¿Listo? El agua se caracteriza por tener una constante dieléctrica muy elevada, entendiendo la constante dieléctrica como la habilidad que tiene la sustancia para neutralizar el campo eléctrico. Digamos que esa es la característica más importante. Entonces el agua lo hace muy bien, ¿cierto? El agua permite la neutralización de ese campo eléctrico de una manera muy fácil. ¿Bien? Eso es importante. Bien, digamos desde el punto de vista eléctrico, químico, entonces el agua también tiene unas características de desarrollar unos procesos de solubilidad. Entonces yo puedo desarrollar y calcular las constantes de solubilidad para diferentes productos en función de esas características que tiene el agua en términos de composición. Bien, para estudiar la solubilidad, pues existe una serie de reglas que hay que tener en cuenta, sobre todo en los procesos hidrometalúrgicos, en términos de cuáles son las condiciones que deben tener las sustancias en las cuales que yo voy a disolver. En este caso, los sólidos, producto de la concentración de materiales, los expresamente minerales. Entonces, ¿cuáles son las reglas? Yo tengo unas reglas básicamente para gases, o sea, hay gases solubles en agua, entender las gases en términos de si las moléculas son polares o no polares. Si tengo cristales iónicos, es muy importante entonces cuál es la condición que tiene un cristal iónico en términos de hidratación, eso es importante tenerlo en cuenta. Si los cristales no son iónicos también, o sea, la idea es que estos cristales tienen enlaces de un tipo u otro, fundamentalmente son cristales que tienen características de ser enlaces covalentes y esos enlaces covalentes no son solubles en agua. Bien. Tenemos algunos solventes orgánicos que también entonces tienen una condición de que cumplir. En la hidrometalurgia en general no trabajo con muchos solventes orgánicos, pero en la precipitación sí, sobre todo cuando estoy haciendo los procesos de líquidos iónicos o extracción por solventes. Bien, y el concepto de las fuerzas interiónicas en función de cómo debe entenderse cuando tengo electrolitos que están interactuando con el agua. Digamos que estas son condiciones desde el
punto de vista del agua, las condiciones que yo debo tener en cuenta para trabajar con el agua como solvente. Bien, así las cosas. Entonces, lo que hemos hecho fundamentalmente hasta ahora ha sido trabajar con el soluto, es decir, con el sólido, las características que debe cumplir el sólido para poder trabajar, y con el solvente, o sea, en este caso con el agua, la solución sólida, la solución líquida, la solución acuosa, para que esa reacción se pueda dar, se pueda cumplir de una manera adecuada. ¿Listo? Es importante, pues, trabajar de esa manera y entender. Yo creo que con estos aspectos fundamentales y habiendo conocido las condiciones de tanto el sólido como el líquido, podemos entender cuáles son o cómo son y cómo se desarrollan los procesos hidrometalúrgicos. Ahora lo que sigue es entender, lo que tenemos que hacer ahora es entender los procesos hidrometalúrgicos, el proceso de disolución y el proceso de precipitación, habiendo entendido y teniendo claramente en qué consiste la hidrometalurgia. Bien, eso es un tema que vamos a dejar para la próxima clase, donde nos vamos a centrar fundamentalmente en los procesos de disolución. Muy bien, con esto entonces damos por terminada la aproximación, la introducción hidrometalúrgica, y en la próxima clase trataremos los procesos. Muchas gracias.